Misión Posible, hoy nuevamente les traemos la alegría, la emoción, el color y el arte de los sanalejos aquí a Misión Posible. Y nos acompañan unas personas muy especiales. Ellos durante años se han tomado los parques de nuestra ciudad y por supuesto nos han enamorado con sus productos hechos a mano. Y son ellos, los artesanos de nuestra ciudad y por supuesto también de nuestro país, quienes están hoy aquí. Don Evaristo, bienvenido usted también. Buenos días, ¿cómo está la gente más linda de todo San Alejo? Muy bien. Se les nota, qué hermosura, la bueno, ganas de comprar. Ahorita hablamos, sí, ¿de sí, acuerdo? Sí, yo estoy aquí paradito. Listo, perfecto, vamos a comenzar por aquí con Alejandro. Alejandro, bienvenido a Misión Posible, hablemos de tu emprendimiento. Ok, mi proyecto se llama Nido Diseño y yo trabajo dos actividades, la artesanía, en especial la artesanía, y hago también el trabajo mobiliario, pero también muy artesanal. Especialmente por la artesanía, hago parte del mercado de San Alejo. Entonces, hace por ahí unos 12 años, 10 a 12 años, no, 11 años, perdón. Uno cuando va a los San Alejo se pregunta, ¿estas personas de dónde sacan estas técnicas? ¿Esto es heredado? ¿Lo aprenden? ¿Fueron a estudiarlo? ¿Cómo comienzan ustedes a trabajar, por ejemplo, esta técnica? Bueno, normalmente nosotros muchos lo hacemos porque nos gusta, digamos, alguna actividad, digamos, algunos trabajan con la madera, otros trabajan con el papel, algunos hacen trabajo con barro y muchos lo heredan. Hay personas que sí lo heredan y hay otros que de alguna manera encuentran una pasión por alguna actividad y nos encontramos con algo que nos gusta y empezamos a trabajar. En este caso yo empecé con la madera y me gustó y vengo haciendo procesos bastante variados, madera y otras técnicas. Bueno, por aquí entonces tenemos de las diferentes artículos o accesorios que nos traes el día de hoy. Tenemos collares, pulseras, pero todos tienen ese toquecito en madera. Sí, todo tiene toquecito. Hablemos de los otros elementos, porque vemos madera que es como talladita o pintada a mano. Tenemos además entonces el hilo, que es el que complementa entonces la pulsera. Si me permites, la voy a lucir. Entonces hablemos de esos detallitos adicionales de los accesorios. Sí, mira, Nido Diseño se vinculó a otro proyecto que se llama Nido Hogar de Talleres. Entonces yo, con alianza de otros talleres, he hecho procesos en colectivo. En este caso, aquí hay un taller que se llama Platea Joyas, ¿cierto? Que es un taller que hace el trabajo en filigrana, digamos el trabajo en bronce. Y yo hago el trabajo en la madera, con la resina, hago los apliques y ya podemos tener un separador de libros, que es una técnica súper llavero bella. También, ¿no? Sí. ¿O no aplicaría? Un llavero, sí, un separador de libros, abre cartas o llavero también. Súper. ¿Sí? Esta otra técnica es otro separador de libros y lo hice con un taller que se llama Mística Joyería. Y ellos hacen la pieza en bronce y yo hago el acabado en madera, que es otra pieza muy hermosa. Es una cinta, se coloca en el libro y ya queda para separar el libro. Aquí hay otra técnica, mezclando dos, que es un taller que se llama Tabita, y yo hago el trabajo en madera. Ella hace todo el trabajo en tela y yo me encargo del trabajo en madera. Wow. Hay otro taller acá que es Mundo de Filigrana. Ella hace la esculturita, es un proyecto que estamos iniciando. Ella una hace amiguita la que está por aquí, ¿o no? Esta es. Entonces yo en este caso le pongo la basecita, pero todavía no, es un proceso que estamos apenas... Para terminarlo. Esto es como para decorar las habitaciones, sí, de los niños. Pizza, papel, ¿cierto? Alejandro, muchas personas están en sus hogares y aquellos que son artesanos, que han querido emprender, contémosle un poquito cómo ha sido ese proceso de participar en los sanalejos de la ciudad, de tener un emprendimiento, pues llega el COVID y nos exige quedarnos en casa. ¿Cómo ha sido esa exigencia o cómo ha sido ese proceso para poder vender tus productos? Bueno, la artesanía, digamos que tiene una ventaja muy grande, que se hace desde la casa, ¿cierto? No necesitamos normalmente desplazarnos a otros lugares. Con los materiales que disponemos muchos, digamos que la madera en este caso que yo tengo, yo puedo darle el mayor aprovechamiento sin tener que hacer salidas a la calle. Entonces puedo trabajar cualquier infinidad de técnicas. La única de las que yo hago, que toca salir y ir a buscar las plantas, pues adicionales, elementos adicionales. Pero el recurso está en la casa, diría yo, de la mayoría. Los que trabajan con el papel, los que tienen procesos con el barro, ¿cierto? Pueden hacer desde ahí, elaborar piezas y tener para vender. Y en este caso, pues nosotros lo hacemos y hacemos un trabajo de mercadeo virtual por las redes sociales. Bueno, Alejandro, contemos acerca de las personas que de pronto quieran adquirir tus productos, redes sociales, teléfono y además. Nosotros pensamos en nuestros consumidores y nuestros televidentes. ¿Cuál es la promoción que de pronto les podemos brindar el día de hoy por ser parte de nuestra familia de Misión Posible?
Bueno, el tema de promociones es un poquito difícil, es un trabajo muy, muy elaborado, es muy exigente. Sin embargo, si hay una compra superior, pues, digamos, de 3 o 4 productos, hablaríamos de eso. De descuento. Sí. Listo. Y normalmente, pues, las redes sociales, Nido Productos y Espacios, es el Instagram que yo manejo. Listo, ¿teléfono? 313-603-7576. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Daniela. ¿Quieres darle algún mensaje de motivación a todas esas personas que aún están comenzando con sus emprendimientos, que son artesanos, y este es un valor, este es un más bien un arte, al cual hay que darle mucho más amor, perfecto, al que hay que valorar más? Entonces, ¿cuál es ese mensaje para aquellos que quieren emprender siendo artesanos? Perfecto, yo creo que más, a veces el término energías, cuando usan ese término, yo pensaría que más que energía es una posición, es una actitud, es tema de actitud, ¿cierto? Asumir un tema, ser más optimista, poder lograr de alguna manera visionar, ver el momento, verle la otra cara. En este caso, pues como artesanos podemos tener unas opciones válidas. Los que no son artesanos y quieren de pronto emprender, mirar la posibilidad desde las habilidades, porque hay que descubrirlas de verdad. O quizás ya están ahí, ¿cierto? Entonces podemos hacer un ejercicio con materiales, buscar tutoriales, hay mucha información virtual. Entonces diría, es un tema de actitud, es eso, tomar las decisiones para hacer algo, ¿cierto? Y siempre no pensando si se va a vender, si no se va a vender, simplemente como encariñarse lo que está haciendo y ahí encuentra respuesta. Alejandro, muchísimas gracias. Venga, don Evaristo, usted sí sabe tocar eso. Más o menos, que... yo estoy aprendiendo. ¿Sí? A ver, muéstranos a ver cómo se aprende. Mira, yo me inventé una canción. A ver. Se llama así, vea, póngale pues cuidado. Artesano, artesano, todo lo hace con la mano. ¡Bárbaro! Artesano, ahí la palma, artesano, todo lo hace con la mano. Tú lo puedes ver, yo no me quejo, siempre lo encuentra en San Alejo. ¡Bárbaro! Lo puedes ver, yo no me quejo, siempre lo encuentra en San Alejo. Oiga, Alejandro, San Alejo. Oiga, y es que precisamente usted hace parte de esos personajes y esas personas que llegan al San Alejo a llenar de emoción, de felicidad, además de color. Sí, claro, de calor, alegría y pura belleza. Divino usted. Sí, no es solamente inteligencia, es belleza también. Bueno, ahorita seguimos con su talento, ¿listo? Yo voy a hacer por allí, por un ladito. Hágale pues. Y ahora vamos con Juliana. Juliana, el arte de la filigrana, de hacer esto que muchos hemos escuchado hablar de la filigrana momposina, por ejemplo, y saber que aquí en Antioquia no le ingeniamos para tener la filigrana, pero a nuestro estilo. Cuéntanos de qué se trata. Hola Dani, ¿cómo estás? Bueno, este es mi emprendimiento, se llama Un Mundo de Filigrana. Hacemos es accesorios en papel. Esta es una filigrana totalmente diferente porque es elaborada en papel. Entonces nosotros empezamos a hacer todo nuestro trabajo con estos rollitos de papel. Utilizamos diferentes tipos de papeles, acá está papel pigmentado, también utilizamos papel reciclado y empezamos a elaborar cada uno de los rollitos. Cuando ya tenemos todos nuestros rollitos, les empezamos a hacer pues el diseño, todas las piezas vienen tejidas a mano y al final las impermeabilizamos para que se protejan y se conserven con la humedad. Entonces es una filigrana totalmente muy diferente. Muy diferente a nuestro estilo, un estilo muy único, innovador, pero que además podemos hacer diferentes accesorios con ella, porque vemos entonces que desde tarjetas, desde topitos, entonces cuéntanos, ¿qué tenemos aquí? Bueno, Dani, nosotros manejamos pues diferentes líneas de producto, entonces tenemos la línea de tarjetería, en la línea de tarjetería hacemos cualquier tipo de tarjeta. Acá, por ejemplo, pues hay una muestra de tarjetas personales elaboradas con animales salvajes, terrestres, acuáticos. También tenemos una línea de separadores de libros. Los separadores de libros están ilustrados con personajes de literatura infantil. Entonces, por ejemplo, acá vemos a Rin Rin Renacuajo, está el Pinocho, todos los personajes de literatura infantil, sí. Y la otra línea que tenemos es la de los accesorios. ¿Qué tenemos? Desde areticas tipo topos. Sí. ¿Qué otro tenemos? Tenemos aretes maxi, que son mucho más grandes. Tenemos, mira estos qué bonitos. Estos. Que además tú lo tienes en anillo, lo estaba viendo en este momento. Estos son en anillo. Eso lo que quisimos fue darle pues como un volumen, salirnos de lo plano y darle volumen a la pieza.
Mire, son piezas que uno dice elaboradas en papel, pero que finalmente ustedes tienen un proceso que uno dice, los artesanos son unos magos, sí, para que puedan durar, para que puedan perdurar y para que nos veamos divinas y hermosas. Sí, claro que sí, Dani. O sea, todas las piezas, y lo bonito también es que cada uno de los diseños los hacemos únicos. O sea, si te llevas unos aretes, solamente los vas a tener. Bueno, eso es un valor agregado, porque sí, hay a quienes nos gusta ser únicas y sí, auténticas. Sí, es así. Juliana, quiero que aprovechemos para aquellas personas que aún no han emprendido, porque muchas personas nos dicen, y principalmente en las casas, no, es que usted para qué va a hacer eso, no lo va a lograr, eso no se va a vender, sí, eso tan raro, ¿y eso quién lo va a comprar? ¿Has escuchado alguna vez sí, eso? Sí, no, y creo que eso nos pasa a todos los emprendedores, a todos los emprendedores. En algún momento nos sentimos como frustrados o que esto no va a funcionar, que no, esto no es lo suyo, pero con amor y con dedicación todo sale. ¿Cuál es esa recomendación, además del amor y la dedicación, que tú le podrías dar a los empresarios o a aquellos que quieren trabajar en artesanías? Porque cuando trabajamos en artesanías principalmente, la gente siempre dice como, ya hay muchos, sí, ya hay muchas personas en eso, ¿para qué? No lo haga. Y mira que tu emprendimiento tiene algo muy especial y es que es auténtico. Sí. Y cuando somos auténticos, logramos impactar y logramos lo que deseamos. Sí, claro. No, la invitación es a que todos los emprendedores saquen todos sus emprendimientos, todas sus habilidades y con una muy buena energía y actitud para que todo salga adelante. Bueno, Juliana, ahora sí, redes sociales, teléfonos, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram como @mundodefiligrana, también en nuestra página en Facebook como Accesorios Artesanales y también tenemos un canal de YouTube como Un Mundo de Filigrana. Bueno, y por último, para cerrar, si yo, por ejemplo, quiero un diseño especial, yo digo, yo me lo imaginé así, lo quiero más o menos, ¿te puedo llamar y decirte, Juliana, quiero eso? Claro que sí, Dani, puedes llamarme, personalizas tu diseño, escoges tus colores, escoges el papel y todo te lo podemos hacer. Perfecto para las que nos creemos diseñadoras, pero no lo somos. Bueno, aquí, en este espacio, vamos a ver un pequeño corte de institucionales, pero si usted quiere conocer acerca de este mundo tan maravilloso de los artesanos, de los tan alejos que hemos dejado de visitar por estar en casa, pues no se desconecte. Estás viendo Misión Posible. Que hace parte también como esa energía positiva de la que nos cargamos cuando estamos en San Alejo, nos quiere hacer una poesía. Sí, Daniela, yo también soy artesano. ¿Sí? Sí. A ver. Pero de música, póngale cuidado. Ay, Daniela, y tú me darás la razón. Cada vez que te veo, siempre siento que te dejo en mi corazón. ¿Qué le costó? Me encantó. Si no, yo le hago otra para mañana. ¿Qué tal? ¿Ah, para mañana? Sí. Ah, bueno, yo me la prendo, sí. Pero si quiere, ahorita, vaya pensando. Ahorita más tarde. En un momentico. Hágale pues, sí. Listo, digo, no la pensé mucho. Sí, no, yo la pienso mucho. Bueno, vamos con nuestra próxima emprendedora, una mujer que también se dedica a este mundo mágico de la artesanía. Irene, bienvenida a Misión Posible. Bueno, muchas gracias. Cuéntanos acerca de tu emprendimiento. Bueno, mi emprendimiento es con plata y con bronce y baño en oro. Es de joyería. Yo hago todo el producto totalmente a mano. Hablemos de ese proceso. Vemos unos productos muy bonitos, muy elaborados. Sí. ¿Cómo es ese proceso para elaborar estos accesorios? El proceso es desde la fundición del material. Entonces se funde, se hacen pues, los hilos o las láminas y todo se corta a mano con una cegueta, con cegueta. ¿Y este qué material es? Ese es bronce con baño en oro. ¿Y este? Y este es plata. Este es plata, completamente. Sí, la plata es la 950, es una plata que es muy, muy fina. Bueno, ¿y hace cuánto estás en este emprendimiento? ¿Hace cuánto tienes este proyecto? Más o menos 15 años. ¿15 años trabajando con sí, esto? ¿Pero es un legado familiar? No, es pues, una decisión personal. ¿Cómo comenzó ese proceso de emprender? Empezó, pues hacía como otras cosas, pues tejía, trabajaba el papel, hacía pues otras actividades manuales y después hice un curso de joyería y me gustó y entonces me quedé pues haciendo solo eso. Bueno, Irene, en estos momentos, ¿ustedes qué realizan? ¿Qué tipo de accesorios? Mira, son sobre todo pues aretes, son para mujeres.
Pues también tenemos los collares pues con los juegos, tenemos también para todo el mundo, como para niñas, estas son pues miniaturas que son también caladas a mano, tenemos las los origami. Súper. ¿Y estas qué son, por ejemplo? Esas son de cuentos, que es un proyecto que hago con Nido Taller, que es somos un colectivo, entonces hacemos cosas literarias, productos literarios. Pero eso es como una cadenita. Sí, esta es una cadena, pues por ejemplo, esta es de Alicia en el País de las Maravillas. ¡Wow! Entonces. Y súper delicada. Sí. Vamos a mostrarle por aquí a los televidentes a detalle. Lo bonito de esto, esta cadenita se ve, ¿esta la haces tú a mano? Pues la cadena, no, las cadenas no se hacen a mano, pero se hacen pues el dije. El dije. Sí. Irene, comenzar a emprender y tomar la decisión de voy a ser independiente, voy a tener un emprendimiento, tal vez muchas veces se nos vuelve en un tema complejo o difícil. ¿Cómo fue ese momento en el que dijiste, me voy a dedicar a mi negocio, a lo que amo y a lo que me gusta? Pues me gustó simplemente pues y hay empecé pasión, a ver resultados. El sí, amor, claro, de ver sí, los resultados tan bonitos que sí, tienes. Claro, entonces pues como agradezco mucho que me haya llegado pues como ese arte a mi vida para poder vivir de eso, poder crear todos los días cosas nuevas. Irene, en Telemedellín sabemos que para los emprendedores de nuestra ciudad está llegando un tiempo que es completamente difícil, que quedarse en casa nos obligó también a llevar nuestros emprendimientos a un cajón, por así decirlo. Sí. Muchos hemos dicho, no, lo vamos a lograr y lo vamos a hacer posible y pues nos apoyamos en redes sociales. Sí, ahora claro. Telemedellín abre las puertas de nuestro canal, las puertas y también nuestras cámaras para que ustedes vengan a mostrar sus productos. Es un esfuerzo muy grande que hace nuestro canal. Yo quiero que tú nos digas qué tan importante es este espacio para ustedes. Claro, es un espacio muy importante de promoción, pues para que nos conozcan, para que podamos pues contarles pues dónde estamos en nuestras redes y nos puedan ubicar y podamos pues puedan comprar y nosotros podamos vender. Bueno, cuéntanos entonces cuáles son tus redes sociales y el teléfono. El Instagram es Platea Joyas y el Facebook también como Platea Joyas. ¿Y el teléfono? Y el teléfono 312-828-2051. Irene, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, a ustedes muchas gracias. Tranquilos, que usted está diciendo que no alcancé a copiar cómo son las redes sociales, que no sé cómo es el teléfono. Si usted tiene Instagram, pues vaya a Instagram de @telemedellin, porque allá les dejamos todos los datos de nuestros emprendedores que estuvieron hoy en nuestro especial. Pero además, saque lápiz y papel, porque aquí en nuestras pantallas les estamos dejando todos los datos de los emprendedores de nuestra ciudad. Mire cómo soy yo, si ve, ya me estaba llevándose la mano. Tranquila. Bueno, vamos con nuestra próxima invitada. Adriana, bienvenida aquí a nuestro espacio. Bienvenida a Misión Posible. Entre todos estamos convencidos que es una misión posible reactivar económicamente nuestra ciudad y es una misión posible ayudarlos a ustedes, nuestros emprendedores, a vender todos sus productos. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos cómo se llama tu emprendimiento y de qué se trata. Bueno, en Instagram aparece como Época Renacimiento. Mis prendas tienen la característica de que ellas tienen diseño textil propio. Super. ¿Cierto? Y utilizo la técnica del tie-dye. Expliquemos de qué se trata, porque sí, yo creo que, pues yo no la conozco, posiblemente muchos televidentes tampoco. Bueno, la técnica del tie-dye es una pintura primitiva y se le da color a las telas. La tela viene, digamos, en crudo. Y yo le doy, con la técnica del tie-dye, el diseño textil a cada prenda. O sea, todos estos detallitos del color son hechos por ti. Sí. ¿Dónde se aprendió eso? Bueno, esto lo hice haciendo ensayos. Siempre me ha gustado como llevar la contraria de lo que son las indicaciones. Y yo dije, bueno, y si el tie-dye, cada color es un proceso. Entonces un día dije, si junto todos los colores y miro a ver qué sale. Funcionó. Lo que no se podía hacer y funcionó. Hablemos un poquito de los precios. Por ejemplo, ¿cuánto vale este vestido? Este vestido vale 300. Súper, está hermoso. Muchas gracias. Pasemos a las otras prendas que nos trajiste. Cuéntanos un poco acerca de estos. ¿Son hechos en qué tipo de telas? Esta es una tela cruda nacional. Es muy buena nuestra tela en algodón nacional. Es un vestidito que lo hice con la técnica del crochet, una almillita en crochet.
también los puñitos. Una amiga me regaló un collar que no me gustó, entonces decidí ponérselos a la almilla. Y para que hiciera juego, entonces hice unos punticos en la parte de abajo bordados. ¿De color? Sí. Y bien, Adriana, te pregunto, ¿hace cuánto estás haciendo parte de Los Analejos de nuestra ciudad? Hoy haces parte del catálogo que la alcaldía nos está ofreciendo. Recordemos que en las redes sociales de la Secretaría de Cultura podemos encontrar este catálogo en el que hay ya cerca de 80 artesanos de la ciudad que hacen parte de esos analejos que no hemos podido visitar, que no han podido ir a tomarse las plazas o los parques de nuestra ciudad para llenarlos de emoción y alegría. Pues si usted quiere conocer un poquito más de eso, vaya, visite y conozca quiénes son. Pero Adriana, ¿cómo llegas a ser parte entonces de esta red? Bueno, yo visitaba San Alejo mirando cositas, mirando los artistas que hay en San Alejo, cosas que me conmueven muchísimo. ¿Como Don Evaristo? ¿Más o menos? Sí, artistas más o menos como él. Entonces dije, bueno, también voy a llevar mis cosas y quiero que cada prenda sea como una poesía también, que atrape a mujeres que se ven reflejadas en este tipo de prendas. Que son muy diferentes a lo que encontramos de pronto en el mercado. Sí. Y también es única. Y también son muy únicas. Me imagino que de esta solamente tienes un ejemplar, o sea, sí. Si alguien compra este vestido, otra persona no lo va a tener. Bueno, si otra persona se antoja, yo me ajusto también como a los gustos de la persona, cambiaría el color, las puntadas, pero obviamente si quiere uno así, yo se lo hago. ¿Y en estos momentos solamente estamos haciendo vestidos o también tenemos blusas? Porque también por aquí tengo blusitas, chalequitos, bueno, hoy no traje chalequitos, bolsitos como este, pues, blusitas. Mostremos esta. Esta también es con la técnica del color que nos indicaste. Sí, con la técnica del tie-dye y con encajes de tul. Los encajes son nacionales también. ¿Cómo aprendiste esa técnica? ¿De dónde viene? Bueno. O sea, la técnica de poder coser, porque no sé si de pronto... A mí me enseñó a coser mi abuela en la máquina de coser, una cosa muy básica, ¿no? Para ponerme pues a hacer estas maravillas de prendas. Entonces, ¿cómo aprendes tú y decides me voy a dedicar a hacer estos vestidos o estos diseños? Bueno, haciéndole la ropa a mis muñecas cuando era niña y a los 13 años empecé a hacer ropa, entonces a mis vecinos, a todos, a 10 pesos. La modista del barrio prácticamente, sí. La que conocemos, la de costumbre y mejor dicho, la tradicional de Antioquia. Y era novedoso pues saber que una niña estuviera cosiendo, entonces vamos a que la niña que cose nos haga la ropa y todo valía 10 pesos. ¿10 pesos? Todo valía 10 pesos. ¿Usted dónde vivía? En Campo Valdés. Ay, vea usted, entonces un saludo para todas las personas de Campo Valdés que seguramente la conocen. Sí. Bueno, Adriana, cuéntanos cuáles son las redes sociales, el teléfono, las personas que se enamoraron de estos diseños, que lo quieren ya para ellos o para ellas, ¿dónde la pueden contactar? Bueno, mi teléfono es 302-230-3114. Aquí está marcado en estos momentos el teléfono, ahora las redes sociales. En Instagram, Época Renacimiento. Época Renacimiento. Adriana, muchas gracias por acompañarnos. A usted, muchas gracias a usted, Telemedellín. Nuestros artesanos, gracias por llenarnos de orgullo, porque hoy todos juntos aquí en Telemedellín le decimos sí, lo podemos lograr. Es una misión posible. ¿Lo vamos a hacer, sí o no, Adriana? Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Evaristo, ¿usted qué? Que tu emprendimiento se haga visible, es nuestra misión que se haga posible. Que tu emprendimiento se haga visible, es nuestra misión que se haga posible. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar aquí y por hacer esta misión posible de traer los analejos a sus casas. Gracias por acompañarnos aquí. Recuerden que tenemos una cita mañana a las 10:30 de la mañana. No se la puede perder y que tengan un feliz día. Chao, chao.